el gobernador Fernando Camacho tiene que presentarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para responder por el decreto 373 por vulnerar el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz. Este delito es por incumplimiento de deberes. En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista al diputado Juan José Jáuregui, quien mencionó pues que Camacho tiene que ir, está obligado en acudir a responder las preguntas que le van a hacer los diputados. 373, donde saltaba a su vicegobernador. ¿Y dónde tiene que dar estas explicaciones el gobernador Camacho? En la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo dice no solo la Constitución, sino también la Ley de Autonomías. Va a dar un informe ante la Asamblea Legislativa en esta Comisión de Organización Territorial del Estado. Es así sobre el decreto departamental del 373. Ocho preguntas justamente que están relacionadas al decreto 373 sobre los informes jurídicos, los informes técnicos, también el sistema informático. Donde prácticamente le quita funciones y competencias al vicegobernador. Hay sanciones dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sanciones? Incumplimiento de deberes. La Asamblea hace notar este delito y toma conocimiento del Ministerio Público. El pueblo cruceño, el pueblo boliviano quiere saber la verdad de lo que ha pasado respecto a este decreto departamental y así también el señor Luis Fernando Camacho se pone a las pilas para trabajar por Santa Cruz. La pregunta es, ¿va a ir el gobernador? En este último tiempo recordemos que ha sido un tanto reacio para salir del departamento de Santa Cruz, digo, rumbo a otros departamentos, en específico La Paz. ¿Asistirá el gobernador Luis Fernando Camacho? ¿Cuál es la expectativa que tienen los diputados, los legisladores en torno a este caso? Está con nosotros el diputado Juan José Jáuregui. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros en esta mañana. ¿Cuál la expectativa en torno a esta citación a declarar para el gobernador Luis Fernando Camacho en La Paz? Buen día. Muy buenos días, Pedro. Un saludo en la distancia, pero también muy buenos días a todos los bolivianos y las bolivianas que están haciendo seguimiento del acontecer noticioso de nuestro estado plurinacional. En realidad, Pedro, yo tendría que señalar y cambiar la pregunta que usted ha realizado. ¿Va a ir? Y cambiar por la siguiente. ¿Tiene que ir el señor gobernador Camacho? En realidad, los trabajos que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional están resguardados por la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, en su artículo 158, numeral 17, señala como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y leo, señala el de controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Y la gobernación del Departamento de Santa Cruz es un órgano del Estado que está dentro del parámetro de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados en consecuencia. El Reglamento General de la Cámara de Diputados señala, con resguardo y con apego a lo que señala también la Constitución Política del Estado en su artículo 162, parágrafo segundo, que señala la posibilidad de reglamentar el trabajo de la Cámara de Diputados a través de los reglamentos específicos, es decir, de diputados o de senadores. Y en consecuencia tenemos que remitirnos a los contenidos del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que modula cuál es el mecanismo, cuál es el trabajo de fiscalización con relación a las instancias de gobiernos subnacionales. Y señala que a través de las comisiones pertinentes se podrá requerir informes, peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, para que puedan los gobiernos subnacionales poder cumplir esta prerrogativa de los controles y fiscalizaciones que señala la Constitución Política del Estado.
Claro, bueno, usted en no... el caso. Diputado, perdón. Eso, ahí quería llegar. Ahí quería llegar. No en el caso de que no vaya. En el caso de que vaya, ¿qué puede pasar? O sea, va a ir el tipo, va a contar lo que ha dicho por los medios, no creo que cambie la versión. Capaz hasta, no sé si se vaya a disculpar, pero ¿qué va a pasar con este caso desde el punto de vista administrativo con Luis Fernando Camacho? ¿Qué suerte puede devenir para el gobernador después de estar en la paz ante la Asamblea Legislativa en el hipotético caso que vaya? A ver, se les convoca a las autoridades a objeto de que puedan ir con fines informativos de investigación y legislativos. Y cuando hablamos de la finalidad de investigación, imagínense, es una primera oportunidad en la cual se está convocando. En todo caso, de encontrarse mayores elementos, mayores indicios de la probable comisión de delitos, obviamente estos pueden sumar a los que ya se conoce en el proceso aperturado en el Departamento de Santa Cruz por el Ministerio Público por la presunta comisión de tipos penales como el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Estos pueden ir a sumar, de encontrarse mayores indicios por la probable comisión de otros delitos también, se podrían ir a sumar a los delitos que en primer momento se están aperturando como mecanismo de investigación en contra de la conducta presuntamente irregular del señor Camacho. Okay. Estamos hablando de un momento en el cual el señor Camacho está empezando un proceso investigativo también dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional a requerimiento de una diputada, entiendo que es la diputada Morales. Claro, pero ¿qué suerte puede devenir para el gobernador? O sea, si usted me dice que lo van a llamar, lo llaman, el tipo va, declara y... Se puede recomendar desde la Asamblea con los nuevos indicios que se incrementen los tipos penales a objeto de que pueda ser investigado por otros tipos penales también. Pero ya hay una investigación en curso por parte del Ministerio Público. De hecho, claro, no lo han citado todavía. Claro que sí. Pero lo que no debe olvidar usted, que estamos en un proceso investigativo también producto de un requerimiento de una diputada. En todo caso, lo que tiene que hacerse es recabar mayores insumos para poder tomar determinaciones. No se olvide usted que existe un principio de presunción de inocencia que es aplicable a todos los bolivianos. En este momento lo que se está haciendo es activar un mecanismo investigativo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional en una primera instancia. En la medida en la cual se arribe a tener mayores elementos, elementos fácticos por la probable comisión de otros tipos penales, entonces se puede, bueno, presentar otro tipo de recursos ante el Ministerio Público también. Pero a lo que vamos a ir en este momento también es, en el caso de que no se presentase, imagínese usted, no se presenta el señor Camacho, nuevamente estaría incurriendo en un incumplimiento de deberes, que también hace que la Asamblea Legislativa pueda, o los diputados del Departamento de Santa Cruz también puedan constituirse en parte, en otro tipo penal o en otro delito que estuviera incurriendo también el señor Camacho. Perfecto, perfecto. Diputado Jáuregui, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a estar atentos. ¿Para cuándo es la situación? ¿Tiene fecha? ¿Tiene hora? Entiendo que son en esos días. No, de compresión no conozco, Pedro. Ok, vamos a estar atentos para que... informemos fecha y hora que se lo ha citado en la Asamblea Legislativa Plurinacional el gobernador de Santa Cruz. Diputado, muchas gracias, muy amable, buen día. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Bueno, 7 de la mañana, 14 minutos, Douglas, Camila, Lorena, antes de cerrar este contacto, me gustaría solidarizarnos con nuestros hermanos en el municipio de Montero. En el mercado Barrientos, allí se produjo un voraz incendio que consumió muchas casetas de los comerciantes. Y con este video nosotros queremos...